quites la tapa, que no está grabando nada. Muy buenas, hoy es martes 7 de noviembre y aquí empieza Hora 20 y pico, el programa de La Nueva Izquierda Bolivariana. Y os estaréis preguntando, ¿pero por qué está aquí don Héctor de Miguel dando las noticias en lugar de estar alimentando a sus ganaderías en alguna de sus muchas fincas esparcidas por la dehesa charra? Pues por puto defender España. ¡Ay, ya está la juguetona Alicia con sus efectos especiales! Pues mira lo que hago, Alicia. Mira. Es lo mismo, pero analógico. A la tuya no la puedo besar. Eres un crack nacional. Y el gobierno de España está muy, muy preocupado con el aumento del consumo de bebidas energéticas por parte de la población, sobre todo los jóvenes, con algunos síntomas como que, por ejemplo, están causando hiperactividad. En esta avenida, junto con la de la calle Ferraz, es donde se están dando esos principales choques entre... También agresividad. La persona que de ETA, ha sido detenida, asesino. De momento, Arnaldo son los Tegui, asesino. Y ojo, porque estas bebidas, después de su efecto euforizante, tienen otros efectos de depresión parecidos a los que provoca el consumo de cocaína y claramente agravados porque le han quitado el canal de YouTube a Iker Jiménez y claro, de algún lado se tienen que sacar los fenómenos paranormales. La policía ha cargado contra los manifestantes patriotas, tenemos a varios compañeros heridos. La cosa con el consumo de estas bebidas se ha puesto tan fea que ya hay algunos casos irrecuperables debido a que el azúcar ha hecho que las neuronas se hayan disuelto hasta caramelizarse. Y a la policía, a los servidores públicos, a los que queremos y respetamos, les pedimos que la policía no cumpla órdenes ilegales en caso de que vuelvan a producirse. Ojo, porque esta adicción no solo afecta a los jóvenes, también a la gente de mediana edad y a los mayores, a los que ya ni siquiera les hacen efecto las pastillas para dormir. España acaba de despertar, hijos de puta. También entre los efectos secundarios se han registrado casos de diabetes, accidentes cardiovasculares y meteorismo, que es lo que viene siendo todo tipo de gases. Es curioso, ¿no? Porque tiene que ser extraño, ¿no? Ver a una mierda tirándose un pedo. Son bebidas que si además las combinas con otro tipo de sustancias te pueden llevar a cuadros de trastornos de la personalidad o pérdidas de memoria. Los expertos animan a los adictos a estas sustancias vigorizantes a que focalicen todas esas energías extras derivadas de litros de Red Bull en sangre, pues en actividades en las que liberen melatonina, como correr. Por el momento, este tipo de adicción está siendo difícil de parar debido a que los consumidores se organizan a través de grupos de Telegram en los que se envían vídeos y se instan a seguir consumiendo. Como este, que el equipo de investigación, el amplio equipo de investigación de Hora 20 y pico, ha encontrado en la Deep Web. España acaba de despertar, hijos de puta. España acaba de despertar. Por puto defender España. Acaban de tirarnos gases lacrimógenos. La policía. Nos han echado las gases lacrimógenos. Esto es vergonzoso. Ya hemos visto de qué lado están los que manda Sánchez. Los presos de ETA en libertad. Aquí han cargado contra los patriotas que veníamos únicamente a defender la sagrada unidad de España. Bueno, hasta aquí los chistecitos que hemos hecho con esto. Pero a ver, desde Hora 20 y pico, queremos que cese ya esta situación, que es muy buena para la comedia, pero muy mala para la sociedad, como Germán Terz. Buenas noches a todos. Nosotros, como buenos patriotas, ya sabemos cómo va a acabar esto. Con un 155 a la región que incumple continuamente la Constitución y que crea conflictos con el gobierno central, la Comunidad de Madrid. ¿Yo? No queremos que se fuguen de aquí las empresas. No queremos ver a Abascal huyendo en los bajos de un camión de fruta a Estonia. O a Gañordo comiéndose 10 años en la cárcel por sedición. Algo que él no sabe ni pronunciar. Y los pobres presos bastante tienen con lo suyo ya. Aunque ojo, Gañordo en la cárcel puede ser un caramelito. No sé mucho de embarazos. Ah, bueno, y si vais a seguir la próxima mani, hacedla de día, hombre, que nos pilla mejor para el programa. Y a vosotros os pilla cara al sol. Un bim-bim. Sí, me comunican que hoy también se han convocado manifestaciones. Por favor, no os vengáis abajo ahora, con el frío y el viento. No seáis más. Dile al servicio que te prepare la bolsa de agua caliente o la
la mantita eléctrica, que hay algunas ahora con batería, portátiles, y te la llevas y a manifestarte, que necesitamos llenar el programa de mañana. Y hablemos ahora de Emiliano. ¡Me la agarras con la mano! García Page, que me da igual las veces que lo lea, que en mi cabeza siempre será Page. El caso es que el hermano gemelo de Emiliano, García Page, Page abandona su militancia socialista aludiendo la deriva del partido en torno a la amnistía. Pero vamos a ver. Ya, claro, el hermano gemelo. Claro, y yo también tengo un hermano gemelo. Néstor de Miguel. Podéis ponerle todas las demandas a él, a su nombre. Es mi doble para las escenas peligrosas. Y para abogados cristianos. Me la ca- Pero a ver una cosa, ¿cómo sabemos si es el hermano de Page el que se ha dado de baja y no el propio Page? Y ahora es su hermano, que es un poquito de derechas, el que está al frente de Castilla-La Mancha. ¡Ay! Esa es una pregunta muy inteligente. ¿Y si en realidad solo hay un Page, pero es muy nervioso y tiene personalidad múltiple? ¿Y si es socialista, pero hay un ratito al día que se le cruzan algunas ideas de derechas? Como a casi todo socialista. Bueno, o igual se ha hecho a sí mismo una copia de seguridad. El prototipo perfecto de esto es Felipe González. El original murió. Este que vemos ahora es el prototipo Mr. X, una copia que se descargó en Endesa de la nube. A ver si no, ¿cómo explicas pasar de esto? Pedro Sánchez. Adelante, gracias. A esto otro. No puede haber amnistía. Mientras más pierde, más chantajean. El PSOE es actualmente como una saga de Star Wars. Dentro del partido sufren el ataque de los clones. Para Sánchez la amnistía es la amenaza fantasma. Y en las puertas de Ferraz están viviendo el despertar de la fuerza nueva. Ayuso Style. La Comunidad de Madrid sume en un caos administrativo el sistema de concesión de las becas comedor y excede el presupuesto en... ¡17 millones de euros! Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Alicia, esos son muchos... Que no. Ya estabais todos en casa cantando, ¿eh? Hoy no se canta. Mañana sí, mañana karaoke. Por cierto, mañana karaoke. El que no venga está despedido. Ayuso, concesiones y asuntos familiares. ¿Qué puede salir mal? Es que se pone a derrochar dinero público y no la conoce ni su hermano. La familia es lo más importante que tenemos. Pues muy buena gestión otra vez. De lo que presume constantemente el PP. Que el sistema no funciona. Pues becas para todos. Y que los hijos de las familias del Opus se mezclen con los niños humildes y conozcan a su futuro servicio. Dios te da... Te va poniendo a los que te pueden ayudar, ¿no? En el camino. Es lo más parecido a un comedor social que ha hecho la derecha desde Hogar Social Madrid. Me vais a matar, pero viva Franco. Y esto puede generar un nuevo modelo educativo, la gastroescuela, con terraza, claro, que no se acostumbren a las comodidades del barracón, que además estén decoradas con flores de esas de plástico, por si tienen frío, que puedan hacer fuego enseguida para calentarse. Y que aprendan la libertad desde pequeños, ni un niño sin su caña y una de bravas. Y los vinos. Y esto solo el primer paso, ¿eh? Dentro de poco serán los propios niños los que se cocinen su comida del comedor para ahorrar costes. Y la educación primaria madrileña pasará a llamarse MasterChef Junior. Sociedad. Pero dejemos ya de hablar de Madrid, coño, todo el día Madrid, Madrid, que si todo lo mejor está en Madrid, el mejor marisco en Madrid, las mejores paellas en Madrid, la mejor fabada, la de Madrid, los mejores implantes capilares, los de Madrid. Pues para que veáis que no. La sobreoferta de cocaína hace bajar su precio a mínimos históricos en Cataluña. Bien. Eso es el mercado, amigo. Claro, es que ahí en Cataluña la coca es muy tradicional. Pero a ver, os dije que ya no más noticias sobre Ciudadanos, hombre. A los grupos políticos muertos hay que dejarles en paz. ¿Lo escuchan? Se conoce que la sobreproducción de esta droga ha hecho que el kilo baje de los 25.000 euros, según El País, en el mercado negro. ¿Hay otro? A ver, que no es fruta, joder, el mercado negro es el que hay, ¿no? Para la coca, ¿o qué? ¿O hay, estoy yo mal informado? Vosotros qué vais a saber, si estáis ahí con la lejía. Bueno, en fin, que les sobra cocaína a los catalanes. Claro, están la mitad de sus políticos en Bruselas y al final es que casi todos los publicistas se vienen a vivir a Madrid. Entre esto y la condonación de la deuda, ¡enhorabuena! Ya vais a poder compraros un piso en Barcelona, donde podréis comer techo a lo loco. Con todo lo que está pasando a nivel político, los productores de cocaína se habrán pasado de previsores para que no falte género, claro. No siendo que manden allí otro piolín. ¡Piolines! ¡Sois unos piolines! Internacional. El primer ministro de Portugal. ¡Qué mamada te mereces! Antonio Costa dimite tras ser investigado por corrupción, prevaricación y tráfico de influencias. ¡Cielo santo! ¡Un socialista que dimite! ¡No voy a dimitir! Pues vente a España, Antonio, que Priti te da el 15% de lo que has robado y te amnistía. ¿Y qué mejor candidato para las autonómicas de Galicia?
Y a continuación, la sección dedicada a aquello que de verdad nos iguala a todos: el Clip Break. Obviedades que dan clics. Hoy son nuestros queridísimos compañeros del diario digital El Español quienes nos obsequian con la siguiente información de servicio público. ¿Qué es el explosin? La pringosa práctica sexual que está aumentando en España. ¡Uy, guarrindonga! Ya nos está intentando colar su agenda Pedro J. A ver, venga, vamos a decirlo ya. Estas mierdas se las inventan los propios redactores de los digitales para pillar un poquito de tráfico, hombre. Que podíamos hacer lo mismo nosotros, la verdad, ¿no? Nos podemos inventar alguna movida sexual y esto luego en las redes, esto lo peta. Por ejemplo, el risqueting, la práctica sexual de moda que ya ha llegado a España y que consiste en quedadas para masturbarse después de haber comido muchos risquetos. Y en hora 20 y pico tenemos en el estudio dispuestos a ser entrevistados a dos de sus practicantes del risqueting. Vosotros dos, ¿cómo empezasteis en esto? Por favor, ¿cómo empezasteis en lo del risqueting? Bueno, nosotros ya estábamos apuntados a lo del Club de las Pajas, entonces se nos ha visto venir una mijita, ¿no? Siempre nos ha gustado innovar. El caso es que lo de chuparnos los dedos a nosotros mismos después de comer risqueto, pues se nos quedó corto y una cosa pues llevó a la otra. Es muy importante que sean risquetos, ¿eh? Los de marca, porque los torciditos esos de marca blanca, de sabor, no están mal. Pero cuando lo mezclas con el vello púbico se hace como un grumo raro y parece más tanzanitos. Hemos recibido ataques de la Asociación de Manos Limpias, pero por otro lado contamos con el patrocinio de Orange. ¡No, el risqueting no! ¡El risqueting es una mierda! ¡No les hagáis caso! Yo dejé a mi novio por el risqueting, porque el último aborto que tuve me salió naranja. Y además os digo una cosa, hay tendencias muy nuevas, muy innovadoras, y la mejor es una que lo está petando ahora. No sé si habéis oído hablar de ella. El piponazo. No, ya, bueno, pero eso ya otro día, ¿sí? Porque no tenemos tiempo para el piponazo. Cultura. Las entradas para la gira de Luis Miguel en España están carísimas. ¡Ay, Dios mío! Casi 1.500 euros por una entrada en la primera zona de pista. ¡Ay, ayúdenme! Bueno, yo desde aquí, a ver, me voy a posicionar claramente sobre este asunto porque es verdad que las entradas para los conciertos en general se han disparado y a mí me parece bien que a los conciertos ya solo podamos ir los ricos. Hasta ahora disimulaban un poco, nos metían en esa zona vallada frente al escenario, pagando un poquito más. Esa donde antes estaban los verdaderos fans, los que se daban más prisa en coger las entradas. Pero que ahora ya es solo para ricos. Y lo bien que se está ahí, coño, que puedes charlar tranquilamente, a voces, porque claro, es que meten un volumen ahí y hacerte pues selfies sin agobios, que es a lo que se va a los conciertos. ¿A qué se va a los conciertos si no? Pues a hablar alto y a grabar vídeos para luego subirlos a Instagram o tú haciendo los bailes de las canciones para TikTok. Ey, ey, dame contacto, te digo mi diabla. Ya está bien, hombre, de ver a un cantante que te gusta rodeado de pobres. Si es que hay algunos conciertos incluso que son gratuitos. Dios. Los pobres, pues os apañáis como habéis hecho toda la vida. Leéis luego la crónica en el ABC. O os montáis el concierto en casa. Os podéis bajar las canciones en el Napster. Y si no tienes dinero para ir a ver a Luis Miguel, pues no pasa nada. Seguro que en alguna calle cerca de vuestra casa está tocando un mariachi. Id a verles. Pero echadle algo, no seáis ratas. Uf, yo ya es que ya estoy nervioso por el concierto de Luis Miguel, madre mía. En el Bernabéu, además. Yo, vamos, a ese precio, lo mínimo que espero es enanos con bandejas de farlopa. No catalana, claro, que es el Bernabéu. Uf, a ver si pillo primera fila, Y le veo bien los injertos capilares. Ojalá me toque al lado de Florentino. Con suerte no sabe que trabajo en prisa y me saco algún terrenito para otro chalet. Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas. ¿Sabe esto por qué es? Por puto defender España.